Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio de Milenio Televisión. Es lunes 15 de enero, cuando son las 17 horas. Aquí estamos listos con toda la información para ustedes. Paola Barquet. Así es, Héctor Zamarrón, listos con toda la información. Y por supuesto, todo el equipo de Milenio 17 es quien tiene preparado todo esto para ustedes. Ahora, arrancamos esta semana platicando con Carlos Gámez. Es el director de Oficina de Control del Tabaco para que nos cuente sobre esta entrada en vigor del decreto que prohíbe exhibir cajetillas, pero también fumar en lugares públicos. Hay consumidores que no están muy de acuerdo, quizás parte también de la industria privada, pero vamos a saber ahora qué es lo que opina el sector salud. Cambios que cuesta trabajo que las sociedades lleven adelante, lo hemos visto a lo largo de los años, ahora parece inconcebible que antes, pues en las discos y hoy en día, ¿cómo se llama? A nadie. Bueno, nuestra historia del día tiene que ver con un feminicidio que fue reclasificado como homicidio y cuyo presunto autor recibió una condena mínima ante la inconformidad de su familia y de colectivos feministas. Bueno, pues de los casos más polémicos de las últimas semanas, ahora por la mañana, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo que la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública no está facultada para cancelar ningún título profesional a propósito del tema, mientras que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, dijo que se enviará una carta al rector de la UNAM, Enrique Graue, para que se deje de manchar el nombre de la universidad con politiquerías. Ahora vamos a cambiar de información. Ante el inicio de los procesos electorales en Coahuila y el Estado de México, ayer el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, mandó este mensaje en redes sociales llamando a los partidos políticos y a los aspirantes a evitar actos fuera de la ley. Enfatizó que entre las funciones del organismo autónomo se encuentra la fiscalización de ingresos y gastos, así como la resolución de quejas que tengan que ver con probables violaciones al modelo de comunicación política. Así se mencionó. Y bueno, pues esta tarde el presidente del PRI, Alejandro Moreno, por su lado, ofreció una conferencia de prensa en donde aclaró que en la coalición Va por México no hay un reparto de candidatos. Va a ser este del Estado de México nada menor. Dice el INE que es el ejercicio comicial local más grande de nuestro país, nada más y nada menos porque el padrón es de 12.5 millones de habitantes. Así que ahí es donde tenemos pues gran parte del interés de lo que está ocurriendo desde ahora en estas que son las precampañas ya. Ahora, en donde también empezaron estas precampañas fue en Coahuila, estado en el que el PRI está buscando retener la gubernatura frente a una oposición que se ve ya. Un tema que preocupa todavía a nivel internacional, por lo menos Amnistía Internacional dice le preocupa que se pudiera estar normalizando la militarización, pero así es como van llegando todavía más cargos que pertenecían al rubro militar o a la Guardia Nacional, ahora en cargos también de funcionarios públicos. Ahora vamos a cambiar de información. En Tijuana, Cristina Martínez, una joven de 15 años, murió después de resultar herida. Bien, y previo al inicio de este juicio, fiscales y abogados no logran acuerdos para la presentación de cierta evidencia en contra de Genaro García Luna. Ángel Hernández, tú nos tienes los detalles, como siempre, tu espacio, te escuchamos con atención. Paula, buenas noches, Héctor, los saludo desde Bruselas. Hernández, un tema insólito o un caso insólito en el que pues es justamente el rey o Jesús quien da ese primer pitazo, por llamarlo de alguna manera, desde los propios Estados Unidos y que ahora está derivando en este juicio insólito. Muchísimas gracias, Ángel. Gracias, Ángel. A ti, Paula, un saludo hasta allá, Héctor. Paola, Héctor, qué gusto saludar. Me dio mucho gusto saludarlas. Que pasen muy buenas tardes. Gracias, César. Gracias, César García. Ahora, esto opinan los comerciantes. Será la Comisión Federal para la Protección en contra de Riesgos Sanitarios quien vigile entonces ya la correcta implementación de este reglamento. Así que nos vamos a enlazar ahora con Carlos Gámez, el director de la Oficina para el Control del Tabaco, para que nos platique un poco más y preguntarle si se va a ampliar la protección también de la salud de la población. Bienvenido. Hola Natalia, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Pues primero preguntar sobre la avalancha de amparos que se está esperando, ¿cómo se va a lidiar con algo así para que no eche abajo un reglamento como este? Sí, bueno, en la Secretaría. Muchísimas gracias, Carlos Gámez, director de la Oficina para el Control del Tabaco. Ojalá que esto se pueda implementar, sobre todo sin una ola, no solamente de amparos, sino de corrupción, lo que ocurre muchas veces cuando existen prohibiciones. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes y muy buenas tardes. Buenas tardes. Mientras tanto, este 16 de enero se cumplen 7 años del feminicidio de Marichuy, de Jaime Zamudio.
Bueno, pues estamos en información ya de ciudades y para ello nos vamos con el Instituto Electoral de la Ciudad de México, porque va a solicitar al gobierno local ampliar su presupuesto a más de 110 millones de pesos para poder cumplir con sus obligaciones y responsabilidades para este año. Para hablar del tema, que no es poco polémico, nos vamos a enlazar directamente con Patricia Avendaño, consejera presidenta de este instituto. Bienvenida, Patricia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Paola, Héctor, un gusto estar aquí con ustedes y con su amable auditorio. Buenas tardes. Pues platíquenos primero el porqué de necesitar un aumento y qué actividades podrían estar en riesgo si la respuesta es negativa. Sí, muchas gracias. Pues un gusto poder charlar de este tema con ustedes. En principio, este contexto no es la primera vez que les disminuyen, sino que ha venido disminuyendo el presupuesto y después obtienen algunos incrementos, como el año pasado, creo que fueron 80 millones, si no mal tengo las cifras. ¿Este no sé, es un juego pues que al final debilita a la institución? Efectivamente, como comentas, en los últimos años, a inmediata se está previendo hacer esta pues sí, adquisición, porque es lógico, suben los precios, es ideal comprarlos antes de que todas las entidades federativas acudan a los mismos proveedores y suban los costos. Claro. Bien, pues muchísimas gracias, Patricia Avendaño, por esta llamada, consejera presidenta del instituto, y pues estaremos pendientes de cómo les va también con el arranque de las campañas ya en septiembre, o bueno, más bien con el proceso electoral desde septiembre para las elecciones de 2024. Muchas gracias. Gracias a ustedes, les deseo una excelente tarde, un inicio de año muy feliz y exitoso. Saludos a ustedes y a todo su auditorio. Feliz Muchas año, gracias. Consejera. Gracias, sí. Feliz año. Ahora, respecto al caso del restaurante La Polar, en donde un comensal, Antonio Monroy, fue asesinado a golpes la semana. Y cambiando de información, con motivo de la llegada del Frente Frío 25 para estas próximas horas del lunes, se esperan posibles nevadas y caída de aguanieve también en los estados de Baja California, Sonora y Chihuahua. Bueno, con esto nos vamos a un corte y regresamos con Erika Montoya, que nos va a platicar si será ya momento para el retiro de Rafael Nadal. Volvemos. Y así es como nos vamos a despedir de Milenio 17, ya sabe que arrancamos bien la semana, así que bien y de buenas, por más de 8 horas, especialistas de los... Así nos despedimos, enhorabuena de Milenio 17. Por esos 17. Doctores y doctoras, ¿sí? Todos los que hayan participado. Bueno, muchas gracias, se quedan en buenas manos, están en Milenio, hasta mañana y buena semana.